Oigan, fíjense que tenía mucho tiempo que no veía a la gente tan molesta por el precio de una PlayStation, bueno, de una consola en general. Creo que no lo había visto así desde el lanzamiento de la PlayStation 3 en 2006, güey. O sea, porque también la PlayStation 3, el asadorzote, el grandotote, también salió a un precio bastante elevado en comparación, por ejemplo, del Nintendo Wii o del Xbox 360. Sabíamos que esto iba a generar mucha polémica tanto con creadores de contenido como con usuarios en general. Y la verdad es que Twitter está inundado. Tan solo es cuestión de que vean esta captura que estoy poniendo aquí para que vean que la gente realmente está molesta. ¿Qué pedo con esto? Como repito, no creo que estén molestos tanto con el precio, sino con el hecho de tener que comprar aditamentos por fuera cuando el modelo base ya lo tenía. Y creo que esto, no sé si esto pueda afectar las ventas generales de la consola una vez que salga al mercado el próximo en noviembre, no recuerdo bien la fecha. Habrá que ver cómo se maneja esto, sobre todo en la temporada navideña. Lo que creo que le puede ayudar a Sony, dentro de lo que cabe, es que este es un modelo opcional, o sea, es un modelo opcional de una alternativa más, ¿no? Porque siempre puedes ir y comprarte tu PlayStation Slim, tu Play 5 Slim, que acaba de salir, tiene que como 3 meses que salió el PlayStation 5 Slim, creo, o cualquier modelo, el digital o el base. Esa es la ventaja, que no están como que forzados a comprar eso. Eso puede ser una ventaja, pero a ver cómo salen las ventas generales del PlayStation 5 Pro. Yo lo considero como una opción para el usuario de PlayStation que quiere ir un poco más allá en cuanto a gráficos. Pero esta generación de consolas ha estado muy, muy rara. Y no nada más por parte de PlayStation, sino tanto de Xbox, de Microsoft en general, ¿no? Nintendo Switch es esa cosa aparte, ¿no? Esta generación, por ejemplo, el PlayStation 5 nos lo vendieron como la gran consola que iba a soportar 4K y 60 FPS. Incluso tenía la leyenda 8K en la caja, que muchos ya me van a decir que era para contenido multimedia, pero pues terminaron quitándolo, güey, de los modelos más nuevos, de las versiones más recientes. Esta generación está un poco rara porque nos la vendían como que el 4K, 60 FPS, y realmente les está costando muchísimo llegar a esas resoluciones. Y tenemos que recurrir al modo rendimiento, y el modo rendimiento a veces utiliza rescalado DLSS, o sea, a veces está rescalado a veces de 1080 a 4K o de 1440p a 4K, incluso a veces con bajones de FPS. Por ejemplo, un ejemplo así más reciente que tengo, por ejemplo, que yo recuerdo que estaba un poquito mal optimizado, era por ejemplo Star Wars Jedi Survivor, que salió el año pasado, que yo lo compré en PlayStation 5 precisamente. El juego iba mal, güey. El juego iba mal. Lo ponías en modo rendimiento, había bugs, había pop-ups, objetos que aparecían de la nada, bajones de FPS, y eso que lo estaba jugando en modo rendimiento, güey. Yo todos mis juegos, tanto en Xbox Series X como en PlayStation 5, los juego en modo rendimiento, porque pues es la única manera de alcanzar los 60 FPS. Así que ha sido una generación muy rara, que en la que nos vendían el 4K y 60 FPS como un estándar, y estamos recurriendo a unas versiones Pro, por así decirlo, para poder llegar a eso que desde un principio se supone que nos lo vendían. Ya había algo parecido con eso, por ejemplo, con el PlayStation 4 y el PlayStation 4 Pro, que por ejemplo el Xbox One y PlayStation 4 nos lo vendían como 1080, ¿no? Y por ejemplo el Xbox One corría juegos a 900p y PlayStation 4 le costaba llegar a los 1080. Pero pues bueno, a ver cómo se manejan las cosas de aquí al lanzamiento de la consola, a ver cómo se refleja sobre todo en las ventas de fin de año. Y pues nada, ¿qué opinan ustedes? ¿Van a comprarte la PlayStation 5 Pro? Todo déjenmelo saber ahí en la caja de comentarios. Y hasta la próxima, chicos. Chao, chao.